En tierra, los coyotes y los tejones se alían para llevar a cabo una estrategia similar. Individualmente, tienen estrategias diferentes. El tejón es un gran excavador, pero un mal corredor. Mientras que el coyote es un gran perseguidor en espacios abiertos, pero no es un gran excavador. Por eso, cuando cazan solos, tienen pocas posibilidades de atrapar animales de madriguera, como los roedores. Pero cuando cazan juntos, el roedor no tiene ninguna posibilidad. O huyen bajo tierra y son desenterrados por el tejón, o intentan huir del tejón solo para ser emboscados por el coyote. Al igual que con las morenas y los meros, no comparten la comida una vez capturados, pero las posibilidades de ambos de conseguir comida aumentan lo suficiente a largo plazo como para que merezca la pena.